que la paz de Dios gobierne en su corazón. Bienvenido una vez más. Estamos haciendo con mucho amor, con mucho cariño esta serie de programas contándoles testimonios de nuestra de nuestro inicio en el ministerio y le bendecimos, espero que les sean de bendición. Mándenos sus comentarios. Desde acá les mandamos un abrazo fuerte a todos los que nos están oyendo. Le quiero contar que yo ayer y el día de hoy en la mañana pasé orando por cada uno de ustedes. Así que ahora comienzas tú Sí, qué bendición poder estar con ustedes. Y yo me quedé platicando con Harold el día de ayer para ustedes. <laughs> y, y quería yo compartir con ustedes este, este pasaje que dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata más el espíritu vivifica. Según De Corintios 3.6. Esto fue un pasaje que a nosotros nos... Esta palabra que ahora se usa mucho nos empoderó de cierta nos manera, ministró nos ministró porque nos está diciendo que todos somos ministros competentes. Y esto también te incluye a ti que me escuchas el día de hoy. Eres ministro competente de un nuevo pacto. Y para nosotros lo que significó en aquel momento es que el Señor es el que nos da el poder, nos da la autoridad, nos da la unción, nos da lo que necesitamos para... Servirle. Y cuando nos ponemos en ese lugar de decirle, sí Señor, aquí estoy, envíame a mí, úsame a mí, aquí estoy yo, Señor. Y como yo siempre digo, somos sus manos, sus pies, sus, su voz en esta tierra. Cuando estamos ahí en, con la disponibilidad de servirle, Él nos usa. Y cuando nosotros tomamos este pasaje y decimos, sí, somos ministros competentes, en ese momento es como que su unción viene y te llena y eres ese ministro competente para hacer las obras que el Señor tiene preparadas para ti de antemano, dice la Escritura. Mira el contexto, mira el verso 4 y 5. Uh -huh. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios no que seamos competentes por nosotros mismos uh -huh. para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo sí nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, uh -huh. no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Amén. Qué lindo, ¿no? Sí, y es que mucha gente viene con nosotros o conmigo y me dice, "Es que yo no puedo, no tengo qué hablar, no tengo qué decir, ¿no? ¿Y de qué voy a compartir?" Y es, pues este pasaje nos lo está diciendo, no eres tú, sino que es dejarte usar por el Señor, es dejar que su presencia, su unción, su, su palabra te ministre y tú comparte. Y la otra cosa que siempre nos ministró muchísimo es, de lo que tenemos, eso compartimos, del sí, testimonio que... Que, que tú tienes, eso di. En, mucha gente dice, pero es que mi testimonio es pequeño, pues... Pequeño no ha sido transformado de no salvo a salvo a tener una vida eterna con Jesucristo y qué más testimonio necesitas que ese, ¿verdad? Y empezar a, a contar las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida, las cosas pequeñas ministran a aquellos que tienen necesidad y Dios los us te usa para traer a aquellos necesitados a su reino o simplemente para orar por aquellos. Enfer enfermos y que sean sanos. Todo esto proviene en realidad de lo que he estado tratando de describir en estas últimas semanas. Uh -huh. El Señor Dios Todopoderoso fue hecho pecado uh -huh. para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Uh -huh. Teníamos una conversación el día domingo después de la prédica porque Cecilia me decía que quizás no era el más afortunado el concepto de la conciencia del pecado. Entonces yo dije: sí, debo de buscar un número de sinónimos hasta que el concepto vaya calando en nosotros. El ser humano estaba perdido, muerto espiritualmente, alejado de Dios. Uh -huh. Entonces el ser humano se acostumbra con su naturaleza pecaminosa, su naturaleza adámica, el ser humano se acostumbra a vivir sin Dios, uh -huh. vive sin Dios, no puede ni siquiera alcanzar a Dios. Uh -huh. Bien dice la palabra en Efesios, pero Dios, que es rico en misericordia, fue el que nos salvó, no, no que nosotros ni siquiera queríamos. Bueno, pero el, el ser humano, a pesar de que está perdido, a pesar de que no puede alcanzar a Dios, a pesar de que no quiere, está con su mente viciada de pensamientos engañosos, todo lo que ustedes ya saben. El creyente tiene hambre. Eh, perdón, el ser humano, discúlpeme, no el creyente, el ser humano tiene hambre. Tiene hambre porque intuye que hay algo espiritual a lo que no tiene acceso. Por eso las personas se entregan a las religiones, a los cultos, a las sectas. Ya cuando nosotros estamos en Cristo, resulta que a uno ya se le olvidó. Y entonces dices que no comprendo cómo pueden pertenecer a las sectas. Sí, sí comprendo, porque el ser humano tiene hambre de lo espiritual. Claro, y lo busca donde no es lo correcto porque no sabe. Busca pero el tiene padre, hambre. ¿no? Eso es lo que busca, busca lo espiritual. Pero lo que yo quería enfatizar es esto. Mientras el ser humano está perdido, tiene esa conciencia de pecado, se siente sucio, mm. se siente pecaminoso. Por eso yo he hablado de un... Eh, complejo de inferioridad, no siente que puede llegar a Dios. Mire usted, en el testimonio dice Cecilia y Carlos que le dijeron, mamá, mamá, somos nosotros. ¿Cómo van a creer que Dios se fije en nosotros? ¿Se da cuenta usted? ¿Por porque uno se siente de menos. Eso es a lo que llamas conciencia de pecado. Yo le llamo conciencia de pecado, también le llamo sentido de condenación, porque uno siempre siente que está mal, uh -huh. siempre uh -huh. siente que está mal, porque está mal. Sí. Y también le llamo complejo de inferioridad. Le voy a poner otros nombres hoy. Imposibilidad de ver a Dios a los ojos. Uh -huh. Siempre uno está, no es posible. Viste la gente que te dice, ore usted porque usted está más cerca de Dios. Es unas tonteras religiosas. Uh -huh. Uh -huh. Pero yo quisiera ¿Es como seguir. Como vista debajo del cristal del, del ¿El pecador, pecador ¿Sí? o ¿no? de ser pecador. ¿Sí? ¿sí? El ser pecador. Luego uh -huh. viene el Señor y dice: las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Pero el que no, por eso yo he usado últimamente la analogía del niño. El niño es heredero de todo, pero como es niño vive igual que un esclavo porque no lo sabe uh -huh. y por eso es lo del águila y el pollo y el hijo uh -huh. del rey que, uh -huh. que, que, que no crece en la casa del rey etcétera y nosotros necesitamos deshacernos de esa conciencia oscura de pecado de condenación o sea de vivir bajo ese condenación de pecado exacto uh -huh. y creer lo que dice la palabra cristo que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir la justicia? La justicia quiere decir lo que acabas de hablar. Lo leíamos, lo creíamos y lo hacíamos. ¿Y qué pasaba? Pues todo pasaba. Ahí ves al niño ciego y al cojo y a la mujer de los pulmones y a la hermana de la casa de, los, de la taquería. Es decir, las señales siguen a los que creen. Punto, es que ahí lo dice. Claro, o sea, pongámoslo así, si una persona bajo conciencia de pecado, como le llamas tú, o bajo este pensamiento o esta cobertura de pecado, recibe esa palabra, cuando se encuentra frente a estas personas enfermas, diría... Yo no puedo, ¿quién soy yo? Sí, exactamente. No, mejor no, mejor que lo haga alguien más. O, o esto es imposible, estas señales no son para hoy, ¿verdad? Pero una persona que vive bajo. La justicia. La justicia. Conciencia de condenación versus conciencia de justificación. Ahí está el contraste. Uh -huh. Cristo nos hizo la justicia de Dios. Entonces, ahora debemos tener conciencia de ser justos. No porque lo mereciéramos, no se trata de merecer uh -huh. ni se trata de obras, se trata de que Él fue a la cruz y ya lo hizo. Y como dice la palabra en Hebreos, lo hizo de una vez para, para. siempre. Entonces, ahora tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por favor, deja de verte como la condenación y pecadora de antes y vete a ti misma como la justicia de Dios. Correcto. Y ve a los demás como la justicia de Dios. Y la iglesia, la, la comunidad de los santos, hablo de una iglesia local, igual, uh -huh. es una comunidad de santos. Uh -huh. Voy a hacer mucho énfasis, porque todo va a depender, queridos hermanos, por eso le llamé la gran revelación de Dios para la iglesia. Es una gran revelación y es un gran momento cuando usted lo cree, cuando usted dice, bueno, en realidad entonces, sí, está, perdóneme. Ahí está. Eh, es, una, es un gran momento cuando usted cree y dice, sí, acepto, soy la justicia de Dios. No lo merezco, no hice nada para merecerlo, a lo mejor no me veo así, a lo mejor me da vergüenza, pero no importa, lo dice el Señor. Aquí voy a echar mano de un concepto lindo de Watchman Knee. Uh -huh. Watchman Knee, en uno de sus libros, en la introducción, dice, a mí me parece conveniente establecer la diferencia entre las promesas y las realidades. Entonces, esto es una promesa uh -huh. y hay promesas que son condicionales. Si tú haces esto, tal cosa. Esas son promesas. Pero esto, dice, son realidades. Aquí viene una. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué quiere decir el por tanto? Como consecuencia de que toda potestad le fue dada a Jesús en el cielo y en la tierra, y Él es la cabeza de la iglesia, y nosotros somos su cuerpo, y Él es la plenitud que todo lo llena uh -huh. en todo, entonces podemos ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esto te va a gustar porque tiene que ver con el testimonio. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu uh -huh. Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Uh -huh. Y mira esto, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Esto es bien importante, esto lo aprendí del hermano TL Osborne. Esto, esto es bien importante. Yo hacía obra de evangelista, ¿sabe? Yo creía que iba a ser evangelista, a mí nunca se me ocurrió esto de ser pastor. Yo, yo era feliz con el evangelismo, pero aprendí del hermano TL esto. Todas las noches él hacía esto, hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre. Pero todas las mañanas siguientes, dos horas enseñaba. Sí. Se conseguía el mejor intérprete que hubiera porque sí que fue a 70 uh -huh. países. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros. ¿Por qué había que enseñarlas la palabra? Porque en el momento, como ese día ahí en ese pasto en la ciudad de Orizaba, en México, en ese campo, la fe viene. Pero si la gente no tiene la palabra, no tiene de dónde sostenerse. Uh -huh. Lo que verdaderamente te va a sanar, lo que te va a salvar, es la palabra implantada que puede salvar vuestras almas, así dice. Amén. Entonces necesitamos nosotros comprender que la base de nuestra vida es la palabra, así como todos los días desayuna, almuerza y cena la gente, así tiene que ser porque es, es el alimento espiritual. Bueno, nos quedamos en, en el día de la el día glorioso de las sanidades, esa noche fue linda y nos fuimos a dormir, decía yo que a ver si podíamos dormir con tanta emoción. Pero a la mañanita nos dieron un gran susto. Les estoy hablando que esto hace cuánto, 39 años, algo así, ¿no? Uh -huh. Entonces, um, era otro tiempo. Y en México no se predicaba el Evangelio abiertamente, no. había que pedir permiso a gobernación. Bueno, era otro tiempo. No, no vayan a tomar a mal lo que voy a contar, solo se los voy a contar porque así pasó. Nos despiertan y nos dicen de que los guatemaltecos los está llamando el Padre y que tienen que ir a la iglesia católica a rendir cuentas de qué están haciendo. Bueno, escogimos tres, cuatro entre nosotros, hombres, las hermanas se quedaron orando, los demás se quedaron orando uh -huh. y nos fuimos a la iglesia. Y nos llevaron a un lugar, no voy a decir que nos encerraron, pero casi. Y nos metieron y apareció el Padre, enojadísimo. Y yo demando que los guatemaltecos me digan qué están haciendo aquí, con el permiso de quién? de quién. La cosa se empezó a poner de mal a peor. Nosotros le hablamos del Señor, le hablamos de la Palabra. No. Y habían personas, ¿verdad?, del, habían, de la comunidad. Eh, Digámosle, yo no voy a decir, no, no sé los nombres, pero digamos que era su, su junta directiva de él, por decir, o sea, su, su cuerpo de él, él estaba bien acuerpado, uh -huh. él estaba en el altar, todos los demás abajo, uh -huh. pero no era una cosa amigable. Era una cosa bastante, no voy a decir hostil, pero bastante intimidatoria. Uh -huh. O sea, no estaban con nosotros. Mira. Y la cosa empezó a ponerse peor. Y él empezó ya a hablar de llamar a la cárcel y bueno, sí. un montón de cosas. Y llamar a la policía, etc. Cuando mencionó cárcel y todo, la cosa estaba poniéndose fea. Y de repente un hombre se pone de pie y da un discurso tan lindo de su corazón. Nosotros ni caímos quién era porque... Fue todo tan rápido. Uh -huh. Entonces el hombre se para y dice, padre, le dice, padre fulano, no, no me acuerdo el nombre, yo soy fulano de tal, yo soy caballero de Colón, yo soy tal y tal cosa en la iglesia, yo soy tal y tal otra, pero yo tengo obligación de contar lo que me ha pasado. Yo soy esposo de fulana de tal, y entonces caímos que él era el de la taquería, uh -huh. él era el esposo de la señora. No habíamos, eh, ¿verdad? Sí, no habíamos claro. todavía puesto las cosas eh, en orden. Y entonces él dice, y esto pasó ayer, y los guatemaltecos no hicieron nada más que predicar a Jesucristo. Así dijo, y dale una y otra y otra, y Jesucristo, Jesucristo, y el padre se puso mal con esto de Jesucristo, empezó a dar vueltas, no sé cómo, y se salió por una puerta. Ah, pero antes de salir se dijo, bueno, está bien, pero con una condición, que los guatemaltecos salgan inmediatamente de la ciudad, ahorita. Entonces dijimos, bueno, tendremos que ir a la casa, llamar a nuestras familias, empacar, pero salen hoy de aquí. Y uh, se fue corriendo. Entonces ya la gente nos medio saludó, ya eso ya no me acuerdo bien. Le fuimos a agradecer al hombre y, y a saludarlo, pues porque al final era el dueño de la casa, el esposo de la hermana sanada, el papá de las jovencitas, etc. Empacamos a toda velocidad, decidimos irnos, decidimos que no queríamos poner en problema a los hermanos porque los hermanos acababan de ser salvos. Y Vicente era, es guatemalteco que vivía ahí, no queríamos poner a, a ninguno en, en, en riesgo de en nada. Entonces dijimos, vamos a obedecer y nos vamos a ir. Pero no nos podemos ir solo así. Me acordé del hermano Tele Oswald. Tenemos que bautizar a la gente. Y hay una laguna, a mí me gustaría ir un día de estos a ver cómo era, ¿verdad? Una laguna natural. O sea, no era una piscina, sino armada, pero de agua natural del pico de Orizaba, era más frío, eso sí me acuerdo. Congelado. Y entonces llamamos a la gente y ya la, el lugar este quedaba ya hacia el centro de la ciudad, pero ya en el camino para salir. Entonces llamamos a la gente y le dijimos que era necesario que vinieran, que los íbamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue una cosa gloriosa, ¿de sí. acuerdo? Tremendo, tremendo. Se metieron tú y dos tres debemos Fernando. haber entrado al agua. La... Yo estaba en el agua, me acuerdo. Fernando debe haber estado. Pues, todos lo hacíamos juntos eh, y empezamos a bautizar a los de la noche antes. Pero la gente miraba y pasaron unas jovencitas con sus uniformes de colegio y se tiraron al agua sí, que querían recibir tremendo, a Cristo y ser bautizaron. Un señor que venía caminando, se quitó la corbata y le dio la billetera a alguien, me lo guarda y se tiró al agua. Para, entonces bautizamos, <laughs> Para pues fueron salvos y bautizamos quizás al doble o el triple de los que habían sido salvos en, el, la, en, la, en la reunión. Ahí ya nos... Um, nos salimos del agua, nos debemos haber cambiado, agarramos los carros y nos fuimos cantando alabanzas al Señor, llenos de agradecimiento. Nos sentíamos, perdonen con todo respeto, nos sentíamos como que fuéramos de estos apóstoles saliendo de, de cualquier lugar, de la casa de Cornelio, no sé. Nos sentíamos felices de haber sí, visto la gloria de Dios y la vida nunca volvió a ser la misma. Vimos a Dios actuar, Amén. vimos a Dios sanar, a los demonios salir es una cosa gloriosa, gloriosa predicamos la el gente evangelio. Transformada por la palabra de Dios y sus vidas realmente renovadas y cambiadas y transformadas, maravilloso. Regresamos a Guatemala y miren ustedes qué qué de nuevo, qué valientes, qué intrépidos. Hay que ponerle nombre al grupo, entonces le pusimos Ami. Avance misionero internacional. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Esto es igual que la tarjeta de presentación, la primerita de la iglesia el Shai, decía alcanzando la ciudad, la nación y el mundo para Jesucristo. Ajá. Solo Lindo. Dios le ponía a uno esas visiones. Alquilamos un local por el centro comercial Montúfer, en el segundo nivel de las pinturas del volcán, y pusimos un pizarrón con unas marcas del miércoles y el domingo, jueves y Ajá. domingo, no me recuerdo qué días nos reuníamos. Pero. Nosotros quisimos que todo el mundo pudiera ir a su iglesia local. Entonces la reunión nuestra era el domingo a las 5 de la tarde. Así que cada quien iba a su iglesia, que si no mal recuerdo iban a diferentes iglesias. Sí. Éramos, ¿cuántos? 12. Empezamos. Pues, sí. Ahí se nos unió la familia Benítez. Sí. Completa. Ahí se nos unió Oscar, su mamá Connie, Connie, su hermana y la veiva. Me acuerdo cuando llegaron y se pegaron el gran susto la primera vez, pero regresaron y recibieron a Cristo lindo. Pero en el papel poníamos quién iba a predicar. Y era voluntario. Entonces la gente tenía que ir. Si Cecilia quería predicar, ponía yo predico el domingo y ponía su nombre. Pero no llenaba nadie el pizarrón, entonces tenía que predicar yo. Entonces a Harold aparecía en los casillas y así aprendí a predicar. Así aprendí a predicar. Y dimos la gloria de Dios, maravilloso, Ami, ¿no? Sí, también aprendimos a orar en Ami, porque Ami. en el local había un, un espacio. Cuando uno entraba a la izquierda, había un cuarto que no tenía mucho sentido para el resto del ambiente, pero era un cuartito y tenía, le pusimos una alfombra, alfombra. Una Miren, alfombra azul. Yo, yo por eso le doy tanto mérito a la hermana Marilu de Aguilera, porque de ella aprendimos. Uh -huh. ¡Ay, qué mujer para orar! ¡Qué, qué lindo! Ella nos convocó a oración y estábamos ahí hincados orando, ver cuántas horas? Cuando entró Pedro Brol y Claudia. La mamá de Claudia le había hablado del grupo y Claudia llegó a Pedro y Pedro recibió a Cristo. Eso hace casi 40 años. ¿Y sabes quién llegó también? Llegó Eldon Wiggins y su esposa. Sí. ¿Te acuerdas? Sarita. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Lindo, lindo, lindo. Ahí sí. me parece que ya es el mismo tiempo cuando mi suegra viaja y que me deja cargo de su estudio bíblico. Más ah, menos por sí. ahí, ¿verdad? El tiempo. Pero en ese cuarto aprendimos a orar, a echar fuera demonios, a interceder, a ministrar. En ese cuarto con la alfombra azul fue donde Dios nos llevó tal vez a, a ese otro nivel en administración personal y en oración e intercesión. Fue maravilloso. Debe haber sido ahí donde leímos ese libro que yo le recomendé. Sí. Ese libro no debe dejar de leerlo. Yo lo he leído varias veces en mi vida y siempre tengo ganas de volver a leerlo. Se llama Rhys Howells, Intercesor. El libro lo produce CLC en castellano, es fácil de conseguir, eh, todos deberíamos leerlo. Eh, de ahí de haber salido por el Cuarto Azul. Uh -huh. El Cuarto Azul es un, es un salón, yo, yo tuve la dicha de estar ahí. En, en Inglaterra. El, eh, sí, en el año 95, en la ciudad de Swansea, en Gales, en el Reino Unido, y ahí puso el, el ministerio, el hermano Rhys Howells, y reclutó un grupo de jóvenes, ese sí, hombres y mujeres, que le entregaron la vida a Dios, hicieron el compromiso de entregarle la vida a Dios para ser el instrumento de intercesión, de oración de Dios. Sí. Pasaron la, la Segunda Guerra Mundial y ahí en el Cuarto Azul se decidieron cosas extraordinarias, aviones que iban a bombardear a Londres, regresaron el canal, cosas milagros. Cuando murió el hermano Ruiz Howells, su hijo Samuel se hizo cargo. Pusieron el instituto bíblico. Yo creo que ya lo conté, pero lo voy a repetir. Cuando yo estaba con Samuel Howells, año 95, me llevó a ver un lugarcito ahí como sótano donde guardaban la leña. Y me dijo, aquí recibió el bautismo del Espíritu Santo Reinhard Bonnke. Wow. Yo tuve la dicha de predicar ahí para el hermano Samuel y los estudiantes. Y a la gente que era de la edad de Samuel, me recuerdo bien que Israel Toro Estábamos a medio cena y me dijo, ya te fijaste, y ya me había fijado. Todos eran de 80 años, wow. 75-80 años. Todos eran solteros y todos habían dejado su vida entera desde la juventud ahí. Sí, Convivieron wow. para orar e interceder. Lindo wow. testimonio el de Riz Howells, si usted debe leerlo. Y solo un comentario eh, con respecto Final. a lo que estábamos diciendo del conciencia de pecado y de justificación. Cuando tenemos... La libertad en Cristo Jesús para servirle, para que Él nos use. Ahí estamos viviendo bajo la conciencia de justificación de justicia, sí. o de justicia, no de pecado. Eh, entonces, cualquier cosa que el Señor te llame a hacer, sea orar como estos hermanos, o sea predicar o ir a las naciones, o lo que sea que el Señor te diga que hagas pequeño o grande, estás allí en ese lugar sirviéndole al Señor, competente. un ministro competente del nuevo pacto, y lo haces con amor y, y el Señor usa eso que tú estás haciendo para su honra y para su gloria. Cuando estamos hablando de conciencia de pecado, no estamos hablando de que como cristianos no entendamos el pecado, sino que sí entendemos el pecado y sabemos lo que es pecar y no pecar y decidimos no pecar porque no, no, no quieres pecar, no quieres contaminar, no quieres entrar ahí a Desprecia contristar el, el Espíritu Santo, pero no tiene, realmente no, tienen, no, es, no tiene nada que ver una cosa con otra. No, no estamos hablando no. de no, no entender el pecado, no saber que estás eh, con el pecado, porque el enemigo tira dardos de fuego y para que tú peques pero no es eso lo que estamos hablando, sino que estamos hablando de una vida de esclavo a una, vida, no, una vida de libertad en es. Cristo Jesús, donde puedes permitir que todo lo que tú has aprendido en la palabra se haga vivo en tu vida sin tener esa limitación de creer que eres pecador y que no puedes hacerlo, porque la sangre de Cristo te limpió de esa mentalidad de pecador porque él, él está en ti. Si está en ti, tú no tienes pecado. Y es que lo dice tan claro. Jesucristo, que no conoció pecado, fue hecho pecado. Fue hecho. No, no es que le pusieron los pecados encima, es que fue hecho pecado para que nosotros, que éramos pecadores, fuésemos hechos. La justicia de Dios. Hubo un cambio total de naturaleza de adentro. Amén. Yo tengo un concepto, te lo voy a contar, ya lo he compartido con, con los hermanos y lo voy a repetir. Esa conciencia de inferioridad, de condenación de pecado, uh -huh. impide que las personas tengan una vida de oración. Uh -huh. En cambio, la conciencia de ser la justicia de Dios uh -huh. te abre la puerta así grande, entrad confiadamente al trono de la gracia y entender que la entrada al trono de la gracia, la oración, es una invitación permanente de Dios. Me sonó el teléfono a medio del programa. Era Harold. Uh -huh. Ya no tarda en entrar por esa puerta. No toca, no pide permiso, no nada, es su casa, son sus papás. Él no tiene ninguna conciencia de indignidad, de incomodidad, inferioridad. No, 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 mamá, papá y, y vámonos. Y, y el nieto igual o los nietos igual. Nosotros estamos invitados permanente, permanentemente con la puerta abierta. Al trono de la gracia. Eso, eso de verdad crea un cambio de mentalidad uh -huh. para la oración gigante. Pero eso es, o sea, Harold tiene esa libertad porque nos conoce, conoce cómo somos y cómo lo amamos. Cuando nosotros conocemos al Padre, cómo nos ama y sí, lo que Él hizo sí. por nosotros al enviar a Jesucristo y derramar su sangre por nosotros, entendemos que podemos tener esa libertad con Cristo. Ahora, si aún así tú tienes esa incomodidad de entrar, por ejemplo, si Harold dijera, ay, no, no sé cómo van a reaccionar, no sé qué me van no a decir. No sé si me quieren ver. No <laughs> sé si me quieren ver, porque también sucede. También hay relaciones familiares de ese tipo y hay, hay personas que tal vez no entienden esta libertad que tiene mm. Harold. Pero cuando tú te sientes así, sientes que no tienes esa libertad de entrar al padre o de hacer aquello que el padre te ha dicho que hagas. Lo único que tienes que hacer es doblar tus rodilla, rodillas, pedirle perdón al Señor y dejar que su sangre limpie y, y lave todos tus pecados y verte como Él te pues, ve. Eh, si pecamos, abogado tenemos, uh -huh. Jesucristo el Justo. Correcto. Abogado correcto. tenemos para con Dios. Eh, creo que se nos alargó mucho el tiempo, solo eh, vamos a terminar con un breve ejemplo. Ayer teníamos nosotros al nietecito, acá. Entonces, ya se imagina, nos pasamos más o menos una hora, una hora y pico con él. Y yo le decía a Cecilia, ¿cómo lo quiere uno? Una cosita de 10 libras, ¿cómo lo ama? Y le decía yo a Cecilia, ¿qué hizo él para que lo amemos? Nada, absolutamente nada, solamente existir. Y ya uno se desborda. ¿Cómo podemos hacer, querido hermano y hermana, para que todos comprendamos que así nos ama Dios? De tal manera amó Dios al mundo. Envió a su Hijo único a morir por nosotros, para que nosotros no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna, justamente en Cristo Jesús. Amén. Bueno, que Dios le bendiga y nos vemos en el próximo programa. Amén.